Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us. Y lo dejamos justo por aquí. Supongo que tendré que recoger todas las cosillas que me había dejado en el anterior episodio. Que había. O sea, no que no me las había dejado, sino que las cogí, pero. Pero a ver, entendedme, el juego guarda cuando le da la gana. Excepto. O sea, no guarda cuando yo le pido, sino cuando le da la gana. El diario del estudiante ya lo leímos. Vale, y aquí tenemos esto por aquí. Y habíamos dicho que más adelante había esporas, lo cual no me gusta. Estamos en la Universidad del Este, creo recordar, del Este de Colorado o algo así. Y oye, recoge antes de abrir la puerta, no seas mal educado. Habíamos recargado esto, así que esto ya no puedo pillar más munición. Así que. Mierda, esporas. Sí, mierda, esporas. Un cuidadingo. Vale. Polvorita. Y esto no me gusta. Vale. Mierda, esporas. Por aquí no puedo. No. Iba a decir, digo, ¿no puedo abrir la puerta? No, no puedo. ¡Oh, qué bien! Oiga. Vale. Un, dos, tres. Al escondite inglés. Ir ahí todos, hermosos. Un, dos, tres, al escondite inglés. Trucutru. Vale. ¡Hostia! Un gordaco. ¿Tú ves? Vale. La recarga no me mola una mierda. Corran, güey. Soy demasiado joven para morir. Vale. Pilla mierda. Pilla más mierda. Joder. Ya me está tirando las bombas fétidas. Vale. Corre. Coge cosas. Coge. ¿Y podré darle al pavo este? Corre, 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 corre. Corre. ¡Eso no te mola, Zeta! ¡Esto no te mola, Zeta! ¡Ja, ja! Eras un luciérnaga, puto. Joe Warren. Pues Joe Warren a la parrilla toca hoy. ¿Cómo mola esto, eh? ¿A qué mola? Yo lo veo. El celo lo tengo lleno. Así que, con vuestro permiso, voy a mejorar esta wea. ¿Vale? Voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer esto también. Que tengo de todo, que tengo de todo. Muy bien. Nice. Celo y tijeritas. ¿Para hacer otro? ¿Tengo? Nah, no tengo para hacer otro. Pero. Antes, en la otra habitación, sí que había. Pues me ha molado esto de quemar al gordaco. Sinceramente. Vale, esto es una botella. Cuidado. Me está tensando un poquito la música. Sinceramente. ¿Para qué mentirnos? Madre mía, parece hasta un coral y todo. O sea, ya no parece ni Zeta. Ni Zeta, tú. Vale, no. Yo, vamos, me llevo el machete. El machete que ahora está, ¿qué? ¿Qué le has puesto al machete? Para que esté bonito. Vale, es que cada vez que suena así tensa la música y tal, me tenso yo también. Lo cual, pues no me mola. Ahí está el palo. Y aquí hay algo que brilla que no es nada que brilla, en verdad. Vale. ¡Oh! 50, baby. Vale, aquí es donde hemos estado ahora mismo. Más esporas. Vale, flechungas. Flechungas que me voy a cambiar. Voy a cambiarme a las flechungas. Porque son silenciosas, como yo. Vale. O sea, estamos hechas las unas para las otras. Vale. ¡Joder! Vaya póster. Una tela. Que apenas. No es como si esto estuviese todo lleno de telas, ¿no? A ver. ¿Alguien más? ¿Cucú tras tras? No. Vale. ¿Ha sido Joel?
¿O es que hay alguien detrás de la puerta vendiéndome algo? Mierda. Cuidado, cuidado, que seguro que viene alguien. Porque si no, no te dejarían ese hueco en la pantalla a la izquierda. Vale. A lo mejor es que si no has matado al gordaco, viene el gordaco. Pero como soy una persona inteligente, pues he usado lanzallamas, porque como es de tipo planta, pues lanzallamas físico, o sea, de planta físico, y encima le haces un lanzallamas, bueno, eso es un GG de toda la vida. A ver, poca defensa especial tiene, ¿vale? ¿Algo más? En un sitio de estos tiene que haber algún cómic, estoy segurísima. Pastiyukis. Tiene que haber un cómic porque es que los pavos estos. Oh, una nota. Son mucho de poner. Uy, no, no. Recorte de periódico. A ver. Son mucho de poner póster de Savage Starlight. El ejército de Estados Unidos abandona las tareas de búsqueda de Lev Benioff, redactor de campo. Con el último informe de la OMS, que estima que un 60% de la población mundial está muerta o infectada por la pandemia del ICC, el ejército de Estados Unidos ha anunciado en comunicado que abandona todas las tareas de búsqueda. La región a menos de 15 kilómetros de zonas de cuarentena seguirá siendo patrullada ante posibles intentos de entrada, pero ya no se intentará evacuar a aquellos que estén atrapados en zonas de difícil acceso. El fiscal general Arthur Monroe lo dejó claro en una carta. He encontrado esto en la ciudad. ¿Qué coño? No viene nadie. He encontrado esto en la ciudad. ¿Qué coño? No viene nadie. Vale. O sea que estaban jodidísimos todos. Vale. Ese es el resumen rápido. Aquí hay algo. Hola. Hay algo. Porque hay una tela aquí maravillosa, pero no parece haber nada. O sea, había intimidad. Eso es lo que había. Vale. Nada más, no hay ni alcoholete ni nada por aquí. Yo qué sé, es un baño. Lo mismo había. Pero no, joder, qué susto la luz. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué era la luz? Madre mía. Vale. ¿Más cosis? Hay más cosis, así. No, no hay. Te dejan abrirlo, pero no, no, no hay nada. Vale. Por aquí ya hemos estado. Aquí hay algo más. No, no hay nada. Pues nada, nos vamos por el otro lado. A ver. Vámonos, baby. Por aquí. ¿Vale? Más infectados, estoy bien. Sí, por suerte. Vení, abre la puerta. Ya voy. Momento. Momento que voy a revisar esto. Y para que tú no estés en peligro ni nada. Voy a revisar primero, ¿vale? Con tu permiso. Porque si no, luego voy a estar montada en el caballo y estas cosas pues no las pillo. Que sabía yo que había algo ahí. No puedes, no. Digo, me meto en el contenedor, ¿eh? Mira que soy capaz de meterme en el contenedor. Vale. ¡Ábrenos la puerta! Espérate, tú tranquila. Si no viene nadie, si me los he cargado a todos. Madre mía, cómo brillan algunas hojas de estas, ¿eh? Me dan hasta mal rollo. Vale, ahora sí que sí. Vamos. Vale, hay un generador aquí. Vale, supongo que no. No funcionará mucho, yo qué sé. Vale, está ahí el generador, ¿no? Te lo ponen aquí. ¿Es este? Tengo que llevarlo, ¿no? Para allá. A ver, vamos para allá. Vale, lo ha llevado él casi. O sea, al final casi lo ha llevado él. Con lo cual estaba claro que era ahí. Vale, dale cañita. Vámonos. Y tuk. Muy bien. Tuk. Y tuk. Hala. De acuerdo, probemos la verja. Dale caña. A ver si funciona. ¿Lo hiciste? Perfecto. Sí. He tirado con la cabeza al caballo. ¡Ole! ¿Cómo brilla el caballito? Vale. Sí,
Calus, ¿no? Se llamaba. Una villa Calus. Sí, lo sé. No. Pero chico, si acabas de coger del gordaco, acabamos de coger del gordaco un... Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí, eso lo he visto. No, no creo que fueran luciérnagas. Como si no hubiera cogido yo ahora mismo de un gordaco un collar de luciérnagas. No, apenas. Apenas eran luciérnagas. Vale. Pues no sabía, o no recordaba, mejor dicho, que te podían dar colgantes de luciérnaga los gordacos. O sea, como coleccionable. Porque digo, ya estamos aquí. No hay nada. Sí, a lo mejor ya, es que ya no están aquí. Esperaba encontrar a alguien. Entremos. Sí, sí, tú tranquilo, espérate. Tú tranquilo, espérate, que lo mismo puede haber algo por aquí fuera y yo sería feliz. Vale. Y eso, que no lo recordaba, porque si lo hubiera recordado... Voy a salir un momentito del caballo. Si lo hubiera recordado y hubiera intentado cargarme a aquellos de... ¿Ya habías estado en una así? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... Tuve a Sara siendo muy joven. ¿Estáis casados? Un tiempo. Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. Demasiado. Te estás pasando ya de preguntar. Pobre. A ver. Un hacha. No sé qué hacer. Porque es que esto ahora mismo mola bastante. Pero es que un hacha es un hacha, ¿sabes? Es que esta está muy guapa ahora mismo. También. Que tiene 6. Y ahora mismo este hacha tiene 5. Así que yo creo que me voy a llevar casi más el machete. Además, el hacha está un poquito bugueada a través de tierra, ¿sabes? Eso puede venir bien. Precisamente. Pero bueno. Pues ha pasado ahí ya preguntando. Eli, pero es normal. Lo dicho, es normal que intente saber cosas de Joel, ¿no? O sea, yo intentaría, si estuviese en la misma situación, intentaría saber cosas de Joel, porque no sé, ahora mismo en la situación en la que están los dos están como muy unidos, ¿no? Así que, y sobre todo con el aprecio que le está pillando Eli, pues supongo que eso, que querría saber más. Vale, esto es un mierdón, ¿no? ¿Me han dicho? Vale, tiene todo lleno de carritos. Ahí, pi, 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 pi. Son todo carritos de la compra, me encanta. Vale. Pues... no sé. Vamos a intentar entrar por la puerta principal, supongo. Lo que no sé es... de aquí he venido ya, ¿verdad? O sea, en estos puestecillos he entrado, ¿verdad? Digo, porque tiene pinta de que aquí es donde hay cosas. Ah, pues mira, ¿no? Pues mira, ¿no? No había entrado yo. Fíjate. Y en un sitio de estos seguro que hay algún collar o algo. Segurísimo. A ver, más cositas. Vale. Perfecto. Detrás, nada. Y aquí, nada. Vale. Richard Harrington Science Lab. Lab. Vale, vamos a seguir por aquí. Eso está muy iluminado. Los videojuegos y el arte me han enseñado que cuanto más iluminado está, más tienes que ir ahí. Así que seguramente haya que ir ahí. Vale. ¡Toma! El collarcito. Vale. Alguna vez encontraremos luciérnagas. Eric Griggs. Vale. Las partes, restos, como se llamen. Como lo sabía yo. Sabía que en algún lugar de estos tenía que haber algún collar. No me dejas subir ahí arriba. Madre mía. ¿Cómo te mal acostumbra Breath of the Wild? En plan, de puedo subirme a donde me dé la puta gana. Vale. Voy a mirar aquí. Que creo que no voy a poder pasar. Pero bueno. Porque es que está todo...
Está ahí Eli. Se ha movido ella sola. A ver, ahora me saldrá lo típico de L3 para saber dónde tienes que ir. Y es como, no, ya sé dónde tengo que ir. Lo que pasa es que estoy investigando. Vale. No creo que haya nada más por aquí. Ya hemos encontrado. ¡Guau! ¡Qué luz más bonita esta de aquí! Como brilla ahí en el suelo. Vale. Ya sabéis que yo soy la niña de las luces. A ver. Vamos a ir para allá con Eli. Me tengo que subir aquí, por supuesto. Y vamos para allá. Vamos con Calus y con Eli. A ver. Vámonos. Atrás. Atrás. Vale. ¡Yepa! Perfecto. Vale, hay una puerta metálica. Aquí... ¿Y qué tal por allí? Sí, sí, tú tranquila. Ya lo sé, juego. Ya lo sé, juego. Sí, sé perfectamente que tengo que ir allí. Lo que pasa es que a la señorita le gusta investigar. Porque si no, se come un mierdón. Uy, por aquí hay como una puerta secreta. A ver. ¿Y aquí no hay nada? Ya sé, el L3, lo sé. Vale. Que como me ponen tantos recovecos, tío, yo también miraría por todos los lados en una situación así. Puede haber algo súper chulo. Tú imagínate que por no mirar aquí me pierdo, yo qué sé, un arma o... Que a ver, las armas las suelen poner en sitios muy visibles, pero yo qué sé. Hay muchos juegos que luego de repente ves una guía o ves un gameplay de alguien y precisamente por estar investigando en algún sitio te pone, yo qué sé, he encontrado el arma secreta de no sé qué, no sé cuántos. Y es como, ok, vale. Pues yo me la he perdido porque no he investigado. Vale. Hay una cadena. Que otro camino. Está ya. Oxidada. Tendremos que encontrar otro camino. Supongo que para allá. Vale. Tendremos que dejar a Calus entonces, ¿no? A ver. Por aquí, ¿no? Precisamente por donde he ido yo antes. A ver, vamos a ver. Por aquí o por ahí, por esa puerta, ¿no? ¿Por esta puerta? No. ¿Y si pasamos por encima? En plan, ¿a qué te refieres con pasar por encima? ¿A escalar la puerta? ¿O a ir con Calus? A ver, porque a lo mejor puedo escalarla como tal, como ha dicho Eli. Porque tú no te vas a bajar, ¿verdad, Eli? ¿Del caballo o cómo va? Hace gracia lo lento que va con las... Cuando sube una cuesta. Vale, por aquí no... No. Vale, no he probado a darle a... Porque a ver, sí que podría hacer así. No, pero no me deja darle a la X. Vale. Sé que va a intentar tirar, pero no... No tal. Vale, pues vamos... Vamos con el caballo a otro lado, supongo, yo que sé. Y si pasamos por encima... Pero no sé a qué te refieres con pasar por encima. Vale. A ver, voy a acercar con ella. ¿Podríais atarle...? Venga. Podríais atarle una cuerda a Calus y tal, intentar tirar. A ver si él podría. Yo qué sé. No sé. Lo digo por probar cosas. A ver. ¿Y por aquí? No puedo tampoco. Vale. Oye, que me buguea un poco. Vale, creo que. Creo que no puedo salir. Por aquí ya hemos mirado. Es que no tengo ni idea de a qué se refieren con pasar por encima. Porque es que no veo ningún hueco. Y allí no hay puertas, ¿no? O sea, que yo haya visto ahí no hay puertas.
A ver, ahí hay una puerta, pero no es, no parece la típica donde poder entrar. O sí. Aquí hay algo. Aquí había algo que lo he visto yo. ¿Esto? ¡Ah! Esto. Ok. Vale. Es que no había visto esto. Perdón, ¿eh? Perdóname muy fuerte. Vale. Ten cuidado que esto tiene que pesar un quintal, que se dice. Vaya. Pues vaya. Bueno, ¿veis? Esto era lo que yo decía, pero con... Bueno, con Calus, que parecía que se podía tirar, pero... Pues se queda ahí Calus, ¿no? Vale. Pues nada, entonces. Vamos a continuar, lo que no pasa, no parece que haya nada. ¿A dónde vamos? ¿Por aquí? No. Amarillo, ¿no? O no amarillo. O aquí hay una puerta. No. ¿Y aquí? A lo mejor tengo que seguir pillando esto. A ver... Vamos a ponerlo aquí. Yo qué sé. Ahí está. Y ahora podemos subir aquí. Perfecto. Nice. Hay luz. Lo dicho. Eli, ¿subes bien? Oh, hasta aquí. Vale. Vale. Aquí. Cuidado. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Chica. ¿Qué eres ahora, Kratos? Ahí voy. Veamos qué hay. Ten cuidado, no te aventures tú sola, no vaya a ser. Pues hay cosas de laboratorio. ¿Qué va a haber? A ver. Vale, esto está lleno, pero ¿estará lleno de verdad? Y puedo recargar, sí señor. Vale. Y pilla esto. Perfecto. A ver. Más cosis. Tendrías que ir conmigo, Eli, por si acaso. Que a ver, que no soy yo muy buena. ¡Joder, 25! No soy yo muy buena defendiendo a la gente. Pero. ¡Ey! ¡Mira tú qué guapo! Supongo que este lugar no está mal. Vale, no tengo más herramientas. Pero, oye, me nos da una piedra. Vale, tengo 122. Vamos a darle aquí a esto. Velocidad de recarga, esto ya está al máximo reparado. O sea, vale. Vamos a ir terminando las cosillas. Vale. Sé que son cosas... tal, pero es que las otras que tengo son de 4 herramientas y dices, pues, es que no me interesa. Vale. Eso servirá. Bien, vamos a ir para acá. Vale, hay luces, lo cual no me entusiasma, precisamente. No hay nada, bien. Y aquí, ¡oh! Pastilluquis, ¿cuántas tengo a todo esto? ¡80! ¡80 pastillas! ¡Bien! Tijeras... ¿Tengo para hacer algo? Tengo para hacer de esto, que me interesa. Y tengo para hacer de esto, que me interesa. ¡Bien! Vale, no. ¡No! Guarda. Vale. Perfecto. ¿Algo más? No parece. Vale. Pues vamos a salir. Hay cables que vienen de esa sala, precisamente. Esto está aquí enfocado, lo que no sé por qué. Vale. Pues vamos a ir a esta sala en vez de a la de enfrente. Precisamente, ya está ahí con la navaja. Qué malota. Vale. Pillo todo esto. En vez de ir ahí enfrente, voy a ir a esta sala. Porque de aquí vienen las... ¡Luciérnagas! ¡Ha venido la cura para la humanidad! ¡Ha venido la cura para la humanidad! ¿Cómo lo sabe la... ¡Muy perra! Vale, ostras. Aquí hay un papel. No... Esto era obligatorio, ¿verdad?
¿Qué pone? Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. ¡Ofo! Quizás no todos. No te alejes. No te alejes. Vale, o sea que había que ir por aquí. Entonces, al final de la sala. Aquella. Al final aquí, ¿qué hay? A lo mejor no hay nada, pero yo qué sé. Vale, y me ha sonado la tripa. Pero he escuchado algo, ha sido mi tripa. Qué mal rollo. Hay velas. ¡Velas! A ver, ¿qué dices? Bueno, estamos en un sitio donde lo mismo no había ni electricidad, ¿sabes? Con el tema del fin del mundo, entre comillas, y todo eso. Pero no sé, tío, parece muy, muy mal rollista, ¿no? Me encantan estas salas enormes. ¿Para que te den qué? 10 partes de estas. ¡Oh! Nice. Estas son las salas que molan. Vámonos. Estas salas molan. Vale, a ver qué tienes. ¡Toma! Muy bien, ahora me los das, ¿no, puto? Herramientas de nivel 4. Muy bien. Cócteles molotov mejorados. Nice. A ver, vamos a leerlo, ampliar y leer. Manual de cócteles molotov, volumen 2. Radio mejorado de las bombas incendiarias. Utilización. El uso correcto de un dispositivo incendiario es importante para garantizar una detonación efectiva. Y no se puede leer más. Vale. ¡Wow! 50. ¿Qué me estás contando? Vale, y pastillukis de todo tipo. Ya podemos... ya podemos mejorar la vida, ¿no? ¡Ay! ¡95! ¡Joder! Me faltan 5 solo. Ojalá hubiese más pastillas por aquí. A ver, estamos en un sitio médico. No me jodas que no hay pastillas. A ver, ¿cuántos restos tengo? ¿No puedo verlo? Me parece que solo lo puedo ver en las... en las mesas de trabajo. ¿Dónde estaba aquí? ¿La mesa de trabajo? Lo digo porque al tener de nivel 4 a lo mejor puedo mejorar algo. ¿Dónde estaba la mesa? ¿Y mi mesa? ¿Estaba por algún lado de esto, no? Y tiene ahí su bombillita y sus cosas. Bueno, supongo que puedo pasar sin ello, porque de momento no creo que tenga muchos. Vale. No, no. No la veo. Vale, pues nada. Joder. Vaya manera de sonar, ¿no? Puesta. Ah, porque tiene sillas detrás. Vale. Ahora lo entiendo todo. Ahora aquí... 5 pastillitas, ¿no? Joel tiene que estar empastillado hasta arriba, ¿sabes? Con tanta mejora. Vale, Elise ha ido para arriba, ella sola. Como si no le hubiese pasado nada en la vida, ¿sabes? Eli. Bueno. Bueno. Te va a cagar. A ver. Lo dicho. Exploremos primero. Y luego. Trucutru. A ver, no hay nada. Nice. Por aquí tampoco, ¿verdad? No, porque esto es el ascensor y está rotísimo. Está rotísimo. Vale. Voy a hacer la otra daga. Que me falta. Vale, porque siempre está bien tener dagas. Por si acaso hay que pillar a alguien por sorpresa. Vale, está aquí Eli. ¿La otra sala? Vale, hay ladrillos. ¡Qué bien! Si descubrimos a dónde se han ido. Vale, y esta era la... vale, está ahí la otra... la otra puerta. Vale. Joder, cómo brilla el cacharro ese. Hay botellas, hay ladrillos. Lo tenemos. Vale. ¡Oh! ¡Una grabadora! Esto es nuevo. Ampliar, reproducir. Tenemos otros dos guardias en ataques infectados. Van a tener otra puta reunión sobre la seguridad del laboratorio. Todo nuestro equipo está aquí. Todos nuestros datos están aquí. Todo el personal se ha acostumbrado a vivir aquí. Voy a realizar otra prueba. O si no, está en competencia. Me volverá loco. ¡Joder! Estaba reproduciéndose por el mando. ¡Qué locura! Por eso os he acercado el mando a la cara. ¡Madre mía! ¡Joel! ¡Relaja!
Joel relaja. O sea, vaya manera de abrir la puerta. ¡Qué tensión! No hay nada, tío. Ni cinco pastillitas para mí. ¿En serio? ¿No hay ni cinco pastillitas para mí? En vuestra cara. Que pensabais que no lo iba a conseguir. Boom, baby. Salud máxima, boy. Cinco pastillas, pido cinco pastillas, me dan. Por favor. Quiero puntería. ¿Se puede pedir eso? A ver. Vaya neverita, ¿no? Vale. Ahora por aquí hay puntería, ¿te imaginas? Te pone puntería mejorada en un 50%. Vale, está ahí Eli. Vale. Esto se puede abrir. Perfecto. Más restito de estos. Ese sitio no me da buen rollo, fíjate. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguien? Solo veo a Eli. Entra aquí un momento. Porque aquí no he entrado, ¿no? ¿O sí? Que todos los sitios son iguales en sitios de estos. Yo creo que aquí no he entrado. No, aquí no había entrado. ¡Toma! Perfecto. Vale, eso está bien. Pero los ladrillos no. Los ladrillos no están bien nunca. Vale. Joel, relaja. Por Dios, estás tenso. Te veo tenso. Lo bueno de aquí es que hay muchas pastillas. Y eso siempre está bien. Vale. Vamos a... Ya se ha ido Eli, tío. Eli hoy va a su bola. Eli hoy dice, mira, no... Yo no te espero, ¿yo para qué? Si tú no me caes ni bien ni nada. Esto está interesante. A ver, rayos X de los hongos. Damn. Hostia, qué chungueza, ¿no? Rayos X de hongos creciendo en el cerebro del paciente. Joder, qué mal rollo. Qué locura. ¡Ah! Eso no me ha molado nada. En verdad. Ah, está aquí Eli. Saltando para ver. Vale. No me fío una mierda de ningún sitio de estos. Dios. ¡Un mono! Sí, sí, tú confíate de que son chasqueadores. No son chasqueadores hasta que vengan. No son chasqueadores hasta que les dé por aparecer. Sigue buscando, encontraremos algo. A ver, ¿otra grabadora? Sí. Vamos a reproducirla. Esos son cuatro para este equipo de laboratorio, embalados y listos para enviar. Bien, la gran pregunta es, ¿qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan. ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en libertad. Tranquilos. A tomar por culo. Me alegro de no haber visto a esos monos. No dice a dónde fueron. No dice a dónde fueron. Mirando. Sí, ¿no? Toma. Collarcito. Oye, que bien vamos hoy, ¿no? De collares. Sadie Pearl Hickman. 231. Pues eso, íbamos súper bien de collarcitos. Qué guay. Mira, pastilluquis. ¿No quieres pastilluquis, Joel? Ahí hay pastillas. Reales. No en bote, no son píldoras, pero son pastilluquis. Vale, parece que no hay nada más. Así a primera vista. Pero yo no me fiaba. Yo no me fiaba porque... No, ¿no quieres conversar conmigo? Estás cansada, ¿eh? Te veo en la mierda, Eli. Te veo un poco en la mierda. Pero yo no me fiaba porque acabamos de ver unos monos, ¿sabes? Y que yo sepa, pocos monos se utilizan... A cosas de estas. A ver. Aquí hay otra cosa. Tela, alcoholete y pólvora.
Vale. Ey, 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 ey. Que ahí hay un cuerpo. Cuidado, cuidado. Verás. Hola. No lucía nada. Grabadora. Si buscas a las luciérnagas, se han marchado. Sí, iba en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecía que esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital St. Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Vaya, que tenemos Conozco que ir. La ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? Oh. ¿Luciérnagas? ¡Abajo! No creo. Fuck. Nice. ¿Quién coño son esos tipos? Pues no lo sé. No importa. Pero casi nos meten un balazo entre ceja y ceja, ¿sabes? 37 minutos. Deberíamos ir dejándolo por aquí. ¿No crees? Yo creo que sí. A ver, vamos a hacer así. Y vamos a ponerlo aquí. ¡Hola, hola! ¿Vamos ahí? Poquito a poco. Hola. Toma. La puta madre. Que venga otro, que venga. Te va a cagar. Está guapísimo. Guapísimo. Qué la hostia. Ay, Mike, ay, Mike, ay, Mike. Joder. Ha tenido que dar el muy imbécil. ¡Que te vaya a cagar, hombre! Recarga, recarga. ¿Cuántos quedan? Está aquí. Mírale. Está ahí el puto. Joder, pero si le he dado yo antes, tío. Recarga, recarga. ¿Le he dado? Creo que no. Creo que sí. Sí, sí le he dado, sí. Madre mía, te has quedado. ¡Qué sexy! ¡Fiu, fiu! Te has quedado súper sexy. Si es que en cuanto te ponen ladrillos y botellas, tú. En cuanto te ponen ladrillos y botellas, sabes que todo va a ir mal. En esta vida. No sabemos quiénes son. Pero se están quedando en la mierda. Mira, 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 mira cómo vienen los putos. Mira cómo vienen los putos. ¡Toma! ¡Surprise! Me voy a pillar el hacha. No, no. Cucu. Tío, ¿en serio? ¡Eh! Rela. La hostia, eso digo yo. La hostia que le he metido. Ha sido pequeña. Vale, ¿más gente? Las armas cuerpo a cuerpo en este juego están rotésimas, tú. Pero rotésimas. Oigo gente.
A ver. ¿A dónde vas tú con el palito? Hermano. El hacha es que es una locura. Es una locura. Me faltan dos, pero es que el palito. Es que el palito es mucho palito. ¡Ey! Pero, loco. A que me mata. A que me mata. Que me mata. ¡Oh! ¡Damn! ¡Home run! ¡Boop! Nice. Boop, nice. Más gente. Digo no, y me mata. A tomar por culo. Vale, pues eso, es que las armas cuerpo a cuerpo están rotísimas. Serás cerdo. ¡Oy, va! ¡Relaja! ¡Eli! ¡Eli! ¡Help me! ¡Eli, help me! A tomar por culo los dos. ¡Oh! Momento Tomb Raider. No, hombre, no. ¡Oh, mierda! Momento Tomb Raider. ¡Oh, qué dolor! Vamos, Eli. ¡Oh, joder, tío! ¡Oh, qué dolor! ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Venga! ¡Uy, la puta madre! Joder, si es que no puedes moverte, Joel. ¡Adiós! Vale. De acuerdo. Vale, venga. ¿Listo? Venga, va. Una, dos y tres. Venga. ¡Va, va, va, va! ¡Oh, qué dolor! ¡Ay, Mai! ¡Joder! ¡Estamos en la mierda! ¡Joel! ¡Joel! ¿Qué tal está? ¡En la mierda, te lo estoy diciendo! Estoy bien. Deja de mentir a la muchacha. Cuidado. Joder, qué dolor. Dios. Venga, vamos. Papá Joel está en la mierda. Mierda. Joder. Vale. Quédate aquí. Se nos va. Que se nos va. Papá Joel se nos va. Joder. ¡Ay, qué tensión! Es que yo quería dejarlo por aquí. Se va, se va, se va, se va. Tenemos que sacarte de aquí. Estoy bien. No estás bien, Joel. Venga, vamos. Venga, va. Va, Joel, va. No puedes cambiar de arma, ¿no? Ay, 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 ay. ¡Prisa! Aquí no hay nadie. ¡Deprisa! Si es que no puede, si es que no puede, Eli, si es que no puede. Que no puede. Bien, sigue así. Que no, que no. Que se va. Ven, apóyate en mí. ¡No! ¿Puedes andar? Sí. ¿Cómo que no, Joel? Pues camina, joder. ¡Ay, madre! ¡Qué tenso! Me está vibrando hasta el mando. Ahí está la salida. Solo un poco más, vamos. Que no llega. Joel. No llega. ¿Qué? Eli. ¡Ay, pobre! ¡La chica está armada! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No, hombre, no! ¡Oh! ¡Qué grande, Eli, por favor! ¡Joel! ¡Venga, levántate! Pásame el brazo por el hombro. Vale, sigamos. ¿Uh? Tómate tu tiempo.
Ay, madre. Vamos. Vamos, que ya estamos. No, 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 no. A tomar por culo. Calus es nuestro. Vamos. Tú, trae el caballo. De acuerdo. ¿Puedes subir? Vamos. Vámonos a tomar por culo de aquí. Y a curarte, Joel. Y a curarte sobre todo. Estamos a salvo. Joel. Joel, no sé si tanto. Joel. Mierda. Joel. Despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. Joel. Invierno. Y estábamos en otoño. Se ha pasado toda una estación. Y acabamos de empezar otoño. Madre mía, qué chungueza. Hay que sobrevivir. Bueno, no será mucho. Solo lo asustarías. Nos toca jugar con Ellie. ¿Qué le ha pasado a Joel? Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os ha gustado, os agradecería que dejaseis un like, porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. También podéis dejar un comentario, porque me encanta leeros y contestaros. Y podéis darle a la campanita para que YouTube os informe de que he subido vídeo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!